Hola a todos y bienvenidos a la presentación del curso PostgIS más Postsql Bases de Datos Espaciales. El curso PostgIS más Postsql Bases de Datos Espaciales capacita al alumno en el diseño y gestión de bases de datos, así como en el uso de Postsql junto con su extensión espacial PostgIS. Se enfocará tanto en el análisis de datos alfanuméricos como espaciales, utilizando software SIG de escritorio para su visualización. Al finalizar el curso, el alumno será capaz de crear y gestionar bases de datos espaciales, realizar consultas y análisis con SQL, e importar y exportar datos de formatos vectoriales y raster. También desarrollará habilidades en la programación de funciones y disparadores con PL/pgSQL, optimizará el cálculo de rutas con pgRouting y visualizará las tablas espaciales en QGIS. Los objetivos marcados en este curso son los siguientes. Primero, Diseñar y gestionar una base de datos de un modo eficiente. Luego, aprender a manejar por SQL mediante la línea de comandos y PGAdmin 4. Este último programa será el que normalmente se maneja en el curso. Aunque para aquellos alumnos que vengan de sistemas operativos de Linux como Ubuntu, PGAdmin 4 no suele estar implementado, así que lo normal es que trabajen desde la propia línea de comandos. Además, el alumno aprenderá el lenguaje SQL para crear, manipular y consultar información en una base de datos, programar funciones y disparadores que realicen los procesos de una base de datos, conocer cuáles son las funciones de PostGIS para el manejo de información geográfica, visualizar una base de datos espacial en un sitio de escritorio, cosa que haremos junto con el objetivo anterior y para el caso de este curso, el programa utilizado será QGIS. Aunque ya adelanto que puede, conocerse, puede utilizarse también otros programas de escritorio, como en el caso de Argis, GVSig, Cosmo, etc. Una vez aprendido todo esto de PostGIS, gestionar información raster desde la propia extensión PostGIS. Y por último, la búsqueda de rutas óptimas mediante la extensión PGRouting. Para poder alcanzar estos objetivos, el curso está compuesto de 10 temas, los cuales están organizados en dos bloques. El primer bloque, del tema del 1 al 5, se corresponde con SQL y gestión de base de datos. Y el segundo bloque, temas del 6 al 10, PostgIS y gestión de información espacial. En el primer tema, tema 1, Teoría de base de datos, el alumno aprenderá qué son las bases de datos, sus características, así como aprender a diseñar bases de datos de manera eficiente e implementarlas. En el tema 2, por SQL, introducción al SQL, se enseñará al alumno qué es por SQL Programa que utilizaremos el resto del curso, los clientes con los que nos podremos conectar a dicho sistema de gestión de base de datos, ya adelanto la terminal y pgadmin, el cual se muestra en pantalla, y realizaremos una introducción al lenguaje SQL con operaciones sencillas como creación y manipulación de objetos, como tablas, atributos, restricciones, secuencias, inserción de datos. Y eh, consultas sencillas sobre la propia base de datos. En el tema siguiente, tema 3, por SQL, consultas avanzadas de SQL, con lo aprendido del tema anterior, el alumno entrará ya en lo que es una consulta ya más avanzada de los datos que hay dentro de una base de datos. Aprenderá lo que son las subconsultas, a realizar consultas entre dos o más tablas de su base de datos. Qué son las expresiones comunes de tabla y como ayudan en, cualqui en cualquier consulta SQL, el uso de las vistas y la idoneidad del uso de los índices. El tema 4, PL, PGSQL, programación de procedimientos almacenados y disparadores, introduce al alumno en la programación de funciones y de procesos automáticos dentro de una base de datos. Tema muy interesante ya que permite crear funciones que ahorren tiempo de escritura y procesos automáticos que mejoran la eficiencia a la hora de gestionar una base de datos. El tema 5, Administración de Base de Datos, es un, el último tema del bloque de Gestión de Base de Datos y SQL, donde el alumno se le enseñará cómo a gestionar los usuarios que accedan a la propia base de datos cuando se utiliza el propio ordenador como repositorio de datos para una oficina, un departamento, de la manera que pueden gestionarse los usuarios, los permisos que tienen dichos usuarios dentro de la base de datos. Luego, el usuario aprenderá a realizar copias de seguridad y cómo importar esas copias de seguridad a la base de datos para, por último, conectarse a bases de datos externas, ya sean del propio PostgreSQL o ya sean de otro sistema de gestor de bases de datos como Oracle o MySQL. Entrando ya en el segundo bloque, comenzamos con el tema 6 con la introducción a los SIG y a las bases de datos espaciales. Este tema pretende ser un recordatorio o introducción para aquellos alumnos que no conozcan lo que son los SIG. Y los sistemas cartográficos, ya que se explicarán qué son los sistemas de información geográfica, eh, qué son las bases de datos espaciales y conceptos básicos de geodesia y cartografía para poder, mmm, para poder gestionar la información geográfica que se va a manejar a partir del tema siguiente. Ya en el tema 7, Fundamentos de PostGIS y Bases de Datos Espaciales, Integración con QGIS, veremos esta extensión de PostSQL, PostGIS, con la cual podremos importar información espacial en formato vectorial, ya sea shapefile, ya sea KML, ya sea GeoJSON y poder eh, trabajar con ella desde nuestra propia base de datos, consultarla, Incluso conectarnos a un sitio de escritorio como es QGIS y trabajar con esa información del mismo modo que si trabajásemos con, por ejemplo, un shapefile. Una vez ya hayamos aprendido cómo funciona la extensión PostGIS, en el tema 8, PostGIS, operaciones de análisis espacial, aprenderemos a emular mediante el lenguaje SQL los distintos geoprocesos que podemos encontrar en cualquier GIS de escritorio. Veremos cómo se pueden realizar operaciones como intersecciones, como buffers, conversiones entre distintos tipos de geometrías o transformaciones de sistemas de referencia, lo cual son eh, operaciones básicas para gestionar información espacial. En el tema 9, PostGIS Raster, aprenderemos cómo podremos importar datos raster a nuestra base de datos espacial. Y una vez importada, veremos todos aquellos comandos SQL necesarios para poder obtener información sobre el archivo raster, desde datos estadísticos del mismo hasta creación de tablas raster multiespectrales, cálculos de índices de vegetación, etc. Y para concluir, en el tema 10 veremos una introducción a PGRouting. PGRouting es una extensión de PostSQL que, junto con la extensión PostGIS, nos permite realizar el cálculo de rutas óptimas dada una red de, de vías conectadas. ¿Cuál va a ser la metodología que seguiremos en este curso? En primer lugar, tendremos clases online en directo. Estas serán sesiones interactivas en tiempo real. Eh, con el equipo docente, las cuales están programadas en días y horas concretos. Durante las clases, los docentes explican los contenidos del curso y realizan ejercicios guiados paso por paso. Después tenemos los videotutoriales, las cuales son grabaciones con contenido teórico y práctico, los cuales eh, facilitan el aprendizaje. También eh, el curso incluye prácticas tutorizadas, en el cual todos los contenidos del curso se fundamentan en la resolución de proyectos reales, lo cual permite a los alumnos realizar y desarrollar competencias profesionales de cada área. Ante cualquier duda de los estudiantes, el equipo docente eh, lo resolverá a través de respuestas en el foro o, en el caso de que sea necesario, mediante el uso de tutorías online. Los materiales didácticos de los que va a disponer el alumno van a ser el manual del curso, videotoriales, datos y archivos para realizar los ejercicios y las prácticas, así como documentos de apoyo y recursos adicionales que de alguna manera complementan todo lo visto anteriormente. Además de lo que es la formación, visto los puntos anteriores, se dispone de un periodo de posformación, el cual será un periodo de seis meses adicionales, una vez terminado el curso, donde el alumno tendrá acceso a todos los contenidos, vídeos, grabaciones y los datos para la realización de los ejercicios y las prácticas. Visto todo esto, esperamos que el curso os haya llamado la atención y esperamos veros en la siguiente edición del curso. Muchas gracias a todos.